always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know. Hola, buenas señores, bienvenidos un día más aquí a Me la Pela YouTube. Aquí traigo un nuevo vídeo, hace tiempo que no traía vídeos al canal, pero bueno, aquí lo tenemos señores. Y en esta ocasión vamos a jugar una Illumia, ¿vale? Esto es una partida que transcurrió bastante rápida, ¿vale? Transcurrió bastante rápida, estaba yo dúo, trío, creo que trío, a ver, con Atroz y con Master, correcto, trío. Vale, nos sacamos a Illumia, yo no soy un gran jugador con Illumia ni mucho menos, pero bueno, quise sacármela, quise trolear un poquito con Illumia, que es un campeón con muy poca movilidad, pero con un CC brutal, ¿vale? Y que con un buen posicionamiento, la verdad que es un jodido hueso duro de roer. Ya van a ver, bueno, lo habrán visto en la intro, estuvo muy gracioso los robos que le hago al Nakroth, la verdad que le denegué, el Nakroth es Conqueror, ¿vale? Es Conqueror, pero es que le fastidié tanto el inicio del game, que literalmente fue una de las causas por las que hicieron surrender, ¿vale? Fíjense, ¡pum! Le robo el blue, ¿vale? Le acabo robando el blue, mágicamente, se lo robo, me lo quedo yo. ¡Qué bien le viene un blue a Illumia, señores! ¡Qué bien le viene un blue! Con respecto a las arcanas, pues no me acuerdo lo que le pillé, creo que son las típicas estándar arcanas de mago que utilizo siempre, la build bastante común, y ahora lo que hago es ir corriendo al siguiente passing del Nakroth. Voy al rojo, intentar reseteárselo, intentar robarlo, quería, pero bueno. Y fíjense ahora, vamos al siguiente minion, ya le he robado un blue y un basiquito y le acabo robando ese pajarito también. Ya tengo ulti gracias a haber robado las oleadas. Krixie viene a defenderle para que no le vaya a robar el rojo. Pero ¿qué hago yo? Lejos de irme, señores, vuelvo para adelante, tiro la primera, tiro ulti y le robo el rojo también. Ahí tenemos a Yate poniendo mela ladrón. Ahora tenemos a Arum, que probablemente salía riéndose. Ahí está descojonada. La verdad es que fue una putada para el... para el jungla enemigo, es que le he robado el blue, le he robado el rojo y le he robado un pajarito de la jungla. Le he denegado completamente el nivel 4 y creo que hasta el nivel 3 se lo denegué. Brutal, ¿sabes? Simplemente ahora tenemos una superioridad muy grande con respecto a los junglas. El nuestro ya se está haciendo una visa al dragón. En cambio, el de ellos se está haciendo la línea del medio. Pero ¿qué hago yo de mal ahora? Teniendo en cuenta que Nakroth estaba ahí, menuda rotación mala. Lo había visto, rotación nefasta. Llega Krixie, se mete Flicker y me acaba matando. Me devuelve la troleada que le estaba pegando y me acaba matando. Nada, simplemente, esto no es una gran partida que yo haya jugado, ni mucho menos. Pero quería traerles el vídeo por el hecho de cómo transcurrieron esos robos en el inicio de partida, que estaba bastante gracioso, ¿vale? Illumia tiene una habilidad que es la ultimate, ¿vale? Que es muy buena porque al fin y al cabo estás continuamente dando visión, ¿vale? Es como si tuvieses una especie de map hack, ¿vale? Un map hack que no es trampa, ¿vale? Un map hack que puedes utilizar cada mucho tiempo, eso es verdad, hay que tener cuidado. Pero sirve muy bien para delatar al dónde están los enemigos, tener siempre visión de dónde está Nakroth, que es un héroe con mucha movilidad, que va a robar mucha línea, mucha jungla. Por tanto, nos permite, pues eso, siempre tener un plus de superioridad en cuanto a dónde se están alojando los enemigos. Con respecto a los vídeos del canal, señores, pues poco a poco iré subiendo más. Tengo muchos vídeos ya guardados, grabados, ¿vale? Y los iré subiendo. Esta temporada ha sido un tanto extraña para mí. Ya lo saben, empecé a rankear tan tarde, ¿vale? Tan tarde que durante el inicio de temporada, pues como no jugué, me he comido a muchísimos trolls, ha sido mucho más complicado llegar a maestro. Ahora estoy intentando mainear a Superman, ¿vale? Me he propuesto mainear campeones que son bastante difíciles, pero que están en meta, obviamente. He estado usando campeones muy off meta, ¿vale? Campeones muy off meta, y eso pues también me ha perjudicado. Ya no es solo el que haya... he empezado tarde la temporada y me haya comido mucho troll, mucha gente manca intentando subir en los últimos momentos, pues como yo. Pues también es eso, héroes que están fuera de meta, héroes que da lástima que estén fuera de meta, que yo usaba mucho, pero que ya no se usan. Y después los héroes que uso mucho, que están en el meta, como Tulen, pues se está empezando a banear
y drásticamente, es decir, en prácticamente todas las partidas me lo están baneando, por tanto me están denegando muchísimo usar héroes con los que me siento cómodo y estén fuertes. Incluso Ayate se banea muchas veces, ¿vale? Y cuando lo utilizo, pues resulta que quedo en VP con 40% del daño, pero el equipo no hace absolutamente nada. Por tanto, me he propuesto eso, señores, empezar la nueva temporada desde el inicio, cuando empiece, rankear desde el inicio e intentar llegar a maestro lo más rápido posible para traer mejor calidad de partidas, mejorar como jugador, porque es verdad que cuando juegas con gente buena se te contagia y tú haces las cosas bien. Y si no haces las cosas bien, por lo menos no fedeas e intentas jugar safe. Pero es que cuando juegas con gente tan mala, que trolea tanto, que coge, se va a FK, que coge un troll pick por molestarle, por molestarte, por tú haberle quitado un campeón, pues todas esas cosas hacen que tú juegues con tilt, que no juegues con el 100% de concentración y que las cosas no vayan bien. Así que eso, señores, con ganas de empezar la nueva temporada. Ahí llega Nacros, cuidadito, vamos a retroceder, porque el Nacros malo no es, lo está demostrando. Esta es una partida pues que los reventamos a base de joderles el early game del principio, porque estuvo bastante gracioso, la verdad. Ahora nos hacemos el dragón, la verdad que Volcap bien usado es un hueso duro de roer, ¿vale? Un hueso duro de roer es bastante inmortal dentro de lo que cabe con la ultimate. Entonces si lo juegan bien, Volcap es un gran pick, pero es verdad que no hay tan buenos jugadores con Volcap. Vale, ahora nada, nos hacemos esta habilidad, nos hacemos el pajarito de visión y vamos rotando. Entre pajarito de visión y ultimates ya estamos spameando habilidades, si se fijan. Utilizo la segunda muchas veces para spamear la primera, ¿vale? La primera con el CC es súper molesta y no se crean que tiene poco daño Illumia. Llega un momento de la partida en el que Illumia pega bastante, ¿vale? Pega bastante entre esto y la ultimate. Primera, segunda, ultimate pega muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Pero es más un héroe, diría, de pokeo, ¿vale? De molestar, seguir spameando habilidades, molestar. No es un héroe de daño explosivo, ¿vale? ¿Verdad? Es verdad que te puede meter un combo, ¿vale? Te puede meter una segunda, una primera cargada con la ultimate y te baja a tres cuartos de vida o te mata. Pero normalmente no lo caracterizaría por ser un héroe de daño explosivo, ¿vale? Es decir, hay miles de héroes con más daño explosivo. Un Tulen, una Vera, te puede sacar un Sata, que es masculino, siempre me lo dicen. Te puede sacar un Sata, ¿vale? Muchos héroes así, pero es que pocos con tanto CC y con tanta molestia como lo tiene Illumia. Lo acaban de ver que Ayate es un héroe con mucha movilidad, ¿vale? Con mucha movilidad, pero aún así no tiene la capacidad de alcanzarme, fíjense, no tiene la capacidad de alcanzarme. Si no va con anti-CC y el purificar preparado, no tiene la capacidad para alcanzarme. Llevo 7 asistencias y prácticamente, si no es por el error de la primera kill que generé, la partida es redonda, perfecta, es decir, no consiguen casarme. Tengo la agonía de Verith, que encima es un ítem que me da un tanto de supervivencia porque me da armadura. Contra Yate no sirve mucho, pero bueno, contra Nacros sí que lo sirve, ¿vale? Y aún así, y le generas al enemigo una especie de sangrado, ¿vale? Una especie de sangrado mágico después de tirarle las habilidades. ¿Qué hace? Pues que encima ya estás atosigando con la primera habilidad y con la segunda habilidad, pues todavía le generas más, ¿vale? Más atosigamiento. Y la verdad es que poco más puedo decir, es simplemente cuestión de saber colocarse, ¿vale? Saber posicionarse. Yo lo utilizo con carrera, me gusta, lo puedes utilizar con flicker también. A mí personalmente me gusta la carrera más que el flicker, me parece un talento más completo. Ahí me cargo perfectamente con ulti, fue un KS en toda regla, pero bueno, me apetecía hacer un KS. Y se render, señores, aquí termina la partida, así de rápida. Voy a subir dos vídeos, ¿vale? Probablemente un día de estos. GG, señores, hasta la próxima. Goodbye, goodbye, goodbye.